Precioso. Ay, tierra dulce. Ay, qué bonitos tus colores. Qué poquitos cerros de cactus nos quedan. Y según es zona protegida, pero la gente que viene de fuera no cuida. Compran su terreno y quitan todo. Mi alma se seca como se seca el campo. No tengo para limpiar el pozo. ¿Cómo se riega un campo en un pueblo como este? Donde no quedan ni ríos ni lágrimas. Un campo como el nuestro, que se va diluyendo, que se va desvaneciendo poco a poco, que va desapareciendo. ¿Cuánta falta nos hace la lluvia que se fue para el sur? ¿Y tu refugio? ¿En dónde estarás? Estás ausente de la casa, pero no de mis pensamientos. Ni creas que te paso esta de dejarme sola con el huerto de limones y con mi mamá. Los más grandes se fueron para el sur y se casaron. Pero tú tendrías que estar aquí para decir qué vida quisieras tener. Nos echaríamos la mano para cuidar a mi mamá y yo podría seguir estudiando. ¿Te acuerdas cuando iba a hacer el examen para la universidad? Ay, que a fuerza quería estudiar lo mismito que tú. Ojalá donde estés se haga tu voluntad y no la de otros. Y ya no te voy a pensar tanto porque me vas a hacer llorar. Nomás acuérdate de mí de vez en cuando porque... ¡Matilde! ¡Acá estoy! ¿Qué te pasa? Fuimos hasta el estanque. Uy, ¿de qué a que llegas? No es justo. Tú subes aquí diario. Así como no vas a ganarme. Pero tú andas en bici a todos lados, ¿no? Además, yo nunca subo corriendo. Ya pues, toma. Ten tu torta. ¿Qué ves? Mi pueblo, Joaquín. Me gusta mucho mi pueblo. ¿Quién crees que vaya a quedar en las siguientes elecciones como presidente? Pues hasta ahora nomás tenemos de dos sopas. Don Yaotzin o el maestro Carlos Fernando. Tiene usted la falda muy arriba, señorita. Ay, otra vez ese arete. Ay, estos jóvenes de ahora. Oye, ¿sabes cuándo se ha postulado una mujer? Creo que nunca. ¿Y qué se necesitará? Don Yao me dijo. Necesitas vivir aquí en el pueblo, tener tu identificación vigente y ser mayor de edad. Ah, ya vi por dónde va la cosa. A ver, ¿por dónde? A tú dime. Me quiero postular. Ya sabía. Lo he estado pensando un montón, ya lo decidí. Los partidos andan buscando mujeres que quieran participar porque tienen que cumplir con la paridad de género. ¿Qué es eso? La paridad de género es el principio propuesto por la ley electoral para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el acceso a puestos de representación pública. Oye, pero eso de la presidencia es algo muy serio, ¿no? Con los partidos. No, con la gente. Con la gente. No es nomás que anden pegando la cara de una por todos lados, no. Si se hace, se hace bien. No más que... pues para eso se necesita tiempo y yo apenas me doy abasto con la huerta y con los cuidados de mi mamá. Bueno, pues yo nomás decía, ¿no? Pues es bien fácil decir sin saber. Ya, pues, no te enmuines. Oye, ¿te vas a comer eso? No, acábatelo. Pero ya vámonos porque por tu casa está bien oscuro.
Y ya no hay alumbrado de ese lado. Ya desde ahorita pensando en las necesidades del pueblo. Desde siempre, Joaquín. Mira, cuando yo sea presidenta, voy a mandar a comprar bombas de agua para regar los campos desde allá arriba, porque los terrenos más secos son los que están por allá, por donde vive el Chiquihuil. ¿Refugio? ¿Eres tú? ¿Refugio? ¿Qué haces ahí? ¿Qué tica no viste? ¿Estás bien? Ven, bájate. ¿Qué haces ahí arriba? Ven conmigo. Aquí hace frío. Ven, bájate. Vámonos para la casa. Allá está mi mamá. Nos está esperando con unas tlaxcal recién echadas y un tecito de zacate limón. No, Nancy. Ven conmigo. Nica huaca huaca no chipa, no iki y nao. Tocha. Nechkawi. Ni moza la clapalitilia y pechineta. Otra vez te sueño, ¿verdad? A veces yo también quisiera quedarme aquí. Lejos de todo y de todos. Lejos de los problemas. Te extraño, ¿sabes? No es aquí, ni sin aquí. Mi mamá está bien. Ella también te extraña. Bueno, a todos, pero sobre todo a ti, porque eres la única que tiene como ella su piel canela tlalzoquiti. El otro día se le descompuso una rueda a su silla. Y el Joaquín nos ayudó a cambiársela. Joaquín dice que cuando una sueña con una persona, es porque esa persona se durmió pensando en una. ¿Piensas mucho en mí? Ni se le mía no chipa. Tú has de soñar conmigo un montón. Ya te dije. Ya le dije que quiero ser candidata. Pero no sé cómo le voy a hacer porque no me puedo partir en dos y aquí hay harto trabajo. Y la entonces quipía y hasta pali más patlán. Si el pájaro tiene alas, es para volar. Pues serán para volar, pero yo nunca he visto volar un totol. Tic y chihuahque, guantic, patihuahisque. No le mires. Celebrar y cuidar la vida. ¡Espérate, no te vayas! ¡Refugio! Te siento, pero ¿en dónde estás? ¿Pisas la tierra todavía? La gente pregunta por la guardiana de los ríos. Entre más te ausentas, más ausenta la lluvia.
¿Algún día vas a contarme? Si te fuiste para el sur con la lluvia, o te escondes en los mantos húmedos de la tierra, o si estás en las nubes volando, esperando tu momento de volver a caer, como las gotas de lluvia grandes que llenaban los pozos y los ríos y los árboles. ¿Algún día vas a contarme? Celebrar y cuidar la vida. Buenos días, Matilde. Buenos días, Joaquín. ¿Vas a querer pan? ¿Tres conchas de chocolate? Era de las meras buenas. Ay. ¿Y esa cara de desvelo? ¿Adivina? Adivino. No, pues si me preguntas con ese entusiasmo, no te cuento nada. Ah, ya, dime. Soñé con mi hermana. ¿Con Refugio? ¿Y qué cuenta? Que dice que ella también quiere quitarme la revolución, que sí me anima a entrar como candidata. Hoy voy a ir a verlo del registro. ¿Es en serio, Matilde? ¿A poco te sorprende? No, sí, conociéndolas hasta creo que ya te habías tardado. Bueno, pues es que yo no soy tan aventada como Refugio. No, pero eres inquieta como Matilde. Oye, te acompaño. Mejor, ¿te puedo pedir otro favor? Mientras no sea doble pan. No, no, decía yo que si no te quieres quedar con mi mamá, cuidarla en lo que yo voy a ver lo de los documentos y eso. Bueno, solo tengo que ir aquí arriba a hacer unas entregas y luego a una panadería. Pero de regreso paso a tu casa y me quedo con tu mamá. Órale, tengo que estar a las 5. Cuenta con eso. Oye, ¿sí será buena idea? ¿Por qué, Matilde? Pues sí, al principio va a estar difícil, pero vas a ver que en cuanto le digas a la gente que vas en serio, ellos se van a acordar de cuando estabas con tu hermana en los cuidados de los ríos y del agua. Ay, pero es que eso ya tiene un montón. Sí, pero eso cuenta aquí mucho. Tu hermana logró muchas cosas con su grupo de compañeras para la protección del agua. Tú no tengas miedo, firme y adelante. Tienes razón, yo firme a lo que voy. Pues apúrale, ¿no? A ver, ahora sí, gáname. ¡Oye! Ay, ¡no se vale! ¡Vas en la bicicleta!
¡Buenos días, Lacho! ¡Buenos días, Pancho! ¿Cómo amaneciste? ¡Ay, con un poquito de dolor de cabeza! Oye, ¿cómo vamos con el tema? ¿Cuál tema? ¡El tema, Lacho! ¡El tema! ¡Ah, sí, sí! ¡El tema! Pues, no quisieron. ¿Cómo? Sí, que la autoridad electoral no nos permite que todos nuestros candidatos sean puros varones. ¿Cómo pudiste fallar? ¡Tenías solo un trabajo! ¡Ahora tendremos que cumplir con la cuota! ¿Qué cuota? ¡La de género, Lacho! ¡La cuota de género! Ah, sí, 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 la cuota. No, es que ya no se llama cuota, ahora es paridad de género. Y que dicen que todas nuestras candidatas tienen que ser autónomas y tienen que ejercer liderazgo. ¡No, no, 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 no! No vamos a hacer eso. ¿Ah, no? ¡No! Buscaremos una candidata, alguien a quien respalde el pueblo, alguien a quien podamos manipular. Alguien de quien podamos revisar su agenda política y estar al tanto de todas sus decisiones. Alguien que nos preste su rostro, su carrera, su nombre. ¿Y cómo vamos a hacer que acepte eso? ¡Tú deberías estar pensando en eso! Todo quieres que lo resuelva yo. ¡Toma nota! Le vas a decir que la vamos a apoyar en todo. ¿Apoyar en todo? Que le abriremos las puertas del partido. Las puertas del partido. Y que si gana, la respaldaremos en todo momento. Momento, ¿ese es parte del plan? Claro que no, Lacho. Tú solo haz lo que te digo. Está bien, ya entendí. Y por favor, procura que no se te vaya a caer la máscara. Te lo juro que no digo nada. ¿Y qué, Matilde? ¿Nomás los bajo y ya? No, te tienes que fijar que estén bonitos, maduritos. Mira, así. A ver, oye, otra vez cuéntame, ¿cómo estuvo eso? Sí, que ya no voy a ser candidata independiente. Afuera de la oficina del registro. Que me encuentro con dos señores. Ajá. Que de un partido político y que me la cantan. Que si no quería yo ser su candidata. ¿Y qué les dijiste? Pues les dije que sí. ¿Y de qué partido son o qué? Sepa. ¿Cómo, no te dijeron? No, así se llama. Ciudadanía y Participación Política Autónoma. Sepa. No, pues sepa. Oye, ¿y de dónde te conocen? Sepa. Es un partido nuevo. Quieren jóvenes que participen con ellos porque, pues, ya ves que en el pueblo es difícil que confíen en la juventud y en las mujeres. Bueno, pero yo estoy seguro de que tus acciones van a pesar más que sus prejuicios. No sé, Joaquín. Tengo que asegurarme de que entiendan que de veras quiero responder por todo lo que hace falta en el pueblo. ¿Y ya se te ocurrió algo? Tengo algunas ideas. A ver, enséñame. Ay, es que me da pena. Ya, dale, vamos. Thank you.
¿Y? Pues yo creo que está muy bien, Matilde. Ahora hay que pensar cómo hacerle llegar esto a todo el mundo. Pues estaba pensando en rentar el altavoz del pueblo, porque ya ves que eso le da mucha difusión. Muy buena idea, ¿qué más? Y creo que es buena idea ir de casa en casa para ver lo que se necesita en cada colonia. Vale, yo te acompaño. Es más, podemos ver quién más se nos pega. Podemos decirle sí, a las es que... compañeras de refugio. Es que cuando los del partido hablaron conmigo me dijeron que van a apoyar también candidaturas de otros... de otros que van para la municipal, y entonces que para mí había muy poco dinero. Oye, no, eso no está bien. Tú eres su candidata, deben respaldarte. Si no le estás haciendo ningún favor, eso no es justo, Matt. Bueno, pero sí podemos hablarle a las excompañeras de tu hermana. A Margarita, hay que decirle que nos haga unos folletos y los vamos a imprimir al municipio. Perfecto. ¿Y qué más? Ya nada más falta que ensaye mi discurso. A ver... échatelo. Compañeras y compañeros, andantes del sagrado campo de Monte Iguala de los Limones, es un honor estar frente a ustedes para presentarme. Yo soy Matilde y tengo la intención de ser presidenta de nuestra comunidad porque tengo espíritu de servicio y quiero pedir su apoyo para cumplir con esta gran responsabilidad. Para mí es importante que sepan que aunque me ampara un partido político, no me gusta el sentido de la competencia ni de la división del pueblo. Yo creo que tenemos que unirnos, como lo hacían nuestras abuelas y abuelos, en favor de la comunidad. Como sabemos, muchas veces nos mandan apoyos que no alcanzan o que no necesitamos. A veces mandan material de construcción cuando lo que necesitamos es regar nuestros campos. Yo propondría empezar por ahí. Podríamos comprar bombas de agua y limpiar los pozos que tiene años que no se limpian. Podemos procurar que no se siga deforestando para que las lluvias caigan a tiempo y duren toda la temporada. Estoy dispuesta a escuchar las demandas del pueblo y trabajar duro para gestionar soluciones para toda la comunidad. ¡Bravo, Matilde! ¡Estuvo buenísimo! ¿Sí? Sí, yo voy a votar por ti. ¿Lo dices en serio o porque somos amigos? Lo digo en serio porque soy tu amigo. ¡Voten por Matilde! ¡Cuidemos el agua! ¡Busquemos el bienestar del pueblo! A ver, las mujeres son buenas para muchas cosas, pero pues tienen sus espacios. La política necesita capacidades que ellas no tienen. Esa Matilde ni picha ni cacha, no tiene experiencia, que no la haga. Ahorita hace campaña porque está de buenas, pero mañana que estén sus días... Pero que se acuerde que aún hay muchos platos en su casa.
¡Pancho! ¡Despierta! ¡Nacho! ¿Por qué tanto escándalo? Te volviste a quedar dormido en el restaurante. Te tengo buenas noticias. Nos sacamos la lotería. ¡La lotería! Con la candidata que escogiste. ¡Ah, Matilde! Esa mera. Cuéntame más. Pues acabo de hablar con la gente del molino y me informaron que el pueblo está muy contento con las propuestas de Matilde. Y según la encuesta recientemente hecha por el chismecito Murante, Matilde le lleva un cachito de ventaja a los dos candidatos que van para la presidencia de comunidad, lo cual quiere decir que es muy probable que gane. ¡Que ganemos, Lacho! ¡Que ganemos! Ahora solo habrá que recordarle que en cuanto tome posesión de su cargo, tendrá que cumplir con todas las obligaciones del partido. Del pueblo, querrás decir. Y que no baje la guardia y que siga como hasta ahora. Oye, Pancho, ¿y no será necesario apoyarla con los recursos económicos para que tenga un cierre de campaña fuerte y arrasador? ¡No, Lacho, no! Lo está haciendo muy bien por su cuenta. ¡Que siga así! Además, ese dinero lo necesitamos para nuestros candidatos que van para la municipal. ¿Y si le llegan a ganar? ¿Qué importa? Con el dinero que nos estamos ahorrando en su campaña, ¿qué importa que no gane? ¡Ah! ¡Qué partido el nuestro, Pancho! ¡Ay, qué partido el nuestro, Lacho! ¡Matilde! ¡Matilde, ¿dónde estás? ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Refugio! ¡Refugio, ¿estás ahí? ¿Me oyes? Mañana son las elecciones. Hice mi mejor esfuerzo por ganarme la confianza de la gente. Pero siento que no fue suficiente. Vienen a apoyarme personas de tu grupo de protección del agua y de las afueras. Viene gente del Zacatal, del Monte, del Río Quebrado, de la Nopalera y algunas personas del centro. Me esforcé mucho por ganarme su confianza, pero siento que no fue suficiente. A veces pesan más las voces de otras figuras políticas que no confían en mí, porque soy joven o porque soy mujer y no dejan que el pueblo me escuche. Joaquín dice que yo dé mi mejor esfuerzo y que haga mi trabajo como yo lo sé hacer. Y pues tiene razón, porque pues si no, ¿cómo, verdad? Quiero ganar. Le prometí muchas cosas a esa gente y de verdad les quiero cumplir. Me hubiera gustado tener más impulso,
Ya ves, don Yao, que él es afromexicano y no nada más su comunidad lo apoya, sino que como ha tenido varios cargos, toda la gente lo conoce. Si no fuera yo candidata, hasta votaba por él. Y el otro candidato es el maestro Carlos Fernando. Pero ese nada más ve por su colonia. No va a resolver las necesidades del pueblo y son hartas. Claro que si llega a ganar, pues será porque en su colonia es donde más gente vive. Ay, está reñido. Ahora que si yo gano, pues también es un lío, porque los del partido que no me apoyaron ni tantito, quieren que les pida permiso para todo. Que retribuir el impulso, que observar mis decisiones, que respaldar los intereses del partido. Semejantes añadidos. Mi mamá dice que en estos puestos a una la escuchan, que a una le hacen caso y que así podemos estar un pasito más cerca de ti, un pasito más cerca de la verdad. A mí me encantaría que estuvieras aquí para que seas testigo de cómo vuelven a crecer los ríos y te eches una buena bailada en la fiesta patronal y te zampes uno de esos bolillos con aguacate que siempre anda trayendo Joaquín. A veces las mamás dicen cosas como esa para tener esperanza. Pero yo le creo. Yo creo que no estás tan lejos, Refugio. Yo te voy a buscar. Te voy a buscar y nos vamos a volver a encontrar. Te lo prometo. ¡Matilde! ¡Matilde! ¡Joaquín! ¡Acá estoy! ¿Qué te pasó? ¿De dónde vienes? ¿Qué viste? ¿Por qué no está llegando la gente a votar? Ya mero se acaba la jornada. ¡Tiraron el puente! ¿Qué? Sí. Ayer en la noche tiraron el puente. Estoy seguro de que fueron los del otro partido cuando se dieron cuenta de que tú podías ganar. La gente está ya toda reunida, pero no han podido llegar nada. Yo ya... De plano, yo ya me vine para ver si alcanzo a votar. ¡Córrele, ve! ¿Por quién votaste? Ay, Matilde, eso no se dice. El voto es libre y secreto. Pero ten. Toma. Gracias. El partido UPS, Unión Política Solidaria, obtuvo un total de 25% de los votos. El partido CEPA, Ciudadanía en Participación Política Autónoma, obtuvo un total de 36% de los votos. Y el partido PAPA, Partido de la Alianza de los Pueblos Afrodescendientes, obtuvo un total de 39% de los votos, quedando como nuevo presidente de comunidad electo el ciudadano don Yautzin Lajales Unida. ¡No! ¡No inventes! ¡Qué coraje! Te quedaste poquito, Matilde. Estoy seguro de que si tu partido te hubiera apoyado tantito más, hubieras ganado. ¿Qué partido tantito? ¡Ni hablar! Asumo que fue la decisión de la mayoría la que ganó. Además, don Yao va a hacer un excelente papel como presidente. Él es un muy buen líder. Lo siento, Matilde. Gracias por apoyarme, Joaquín. Nos vamos con la cabeza en alto porque hicimos nuestro mejor esfuerzo. No, Matilde, tú. Tú lo hiciste todo. Estoy seguro de que puedes ocupar cualquier cargo que te dispongas. ¿Me oyes? Este solo es el principio de tu carrera política. Sí, tienes razón. Pero no me voy a quedar así. Porque a mí me tuvo que haber apoyado mi partido. Y no me apoyaron. Y hubo muchas acciones de desprestigio en mi contra. Y eso no le pasó a otros candidatos. Nada más fue conmigo.
Admiro mucho a don Yao y yo sé que va a ser muy buen presidente. Y agradezco la oportunidad de haber conocido a la gente y de recorrer el pueblo y conocer mucho mejor todo lo que se necesita para mejorarlo, pero yo voy a poner varias denuncias por violencia política en razón de género, porque esto tiene que ser un precedente para que se respeten los derechos de las mujeres que quieran participar en las siguientes elecciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Conozco una organización civil donde hay gente capacitada que nos puede apoyar. Ven, vámonos. Sí. Nacho, Pancho, ¿qué vamos a hacer? Nos descubrieron, nos denunciaron, nos van a investigar. ¡Hay que escondernos! Nos van a encontrar, nos van a encontrar, nos van a encontrar. ¡No digas eso! Todavía podemos salvarnos. Nos quitaron los recursos. ¡Nos quitarán el registro del partido! ¡No somos nada! ¡Cálmate! ¡Deberías estar pensando en un plan! ¡No debimos usar a Matilde! ¡Nos llevarán ante un juez! ¡Debimos haberla apoyado! ¡Debimos haberla apoyado! ¡Debimos, debimos! ¿Tú crees que puedan llevarnos a la cárcel? ¡No! ¡No! ¡Lacho! ¡No! 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 ¡Lacho! 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 ¡No! 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 ¡Lacho! ¡No! ¿Qué te pasa que no piensas en mí? Oye, Refugio, ¿qué te traes que ya no piensas en mí? No sé si ya no te sueño porque tengo mucho trabajo entre la escuela. ¿O será que ya piensas en alguien más antes de dormir? Está bien si sí, pero también piensa en mí, canija. Te extraño. Mira qué re bonito se ven los cerros, tupiditos de limones y de cactus. Mira esos cañaverales. Pero no sabes el trabajo que nos ha costado. Llevo 3 años en el Comité de Obras Públicas. Y no sabes cuánto nos ha costado hacer que la gente coopere para que se restauren los ríos. Pero no me quejo, vale la pena. Con todo y que me ayudan tus compañeras del Grupo de Protección del Agua con mi mamá. Así se va haciendo menos pesado el trabajo. Todos los días en la mañana me levanto y me pongo los huaraches. Y digo, ¿qué falta hacer hoy? Siempre hay algo que mejorar, pero también pienso en ti. El otro día, para molestarme, a alguien se le ocurrió decir que es imposible encontrar a alguien que lleva tanto tiempo desaparecida. Pero yo tengo fe, ¿sabes por qué? Porque a Juancho y a Lancho ya los encontraron. Y esos también andaban bien esfumados. Todos los días les digo a las compañeras, hay que hacer bien las cosas. Porque va a venir Refugio.
¿Y qué cuentas le vamos a dar? ¡Matilde! Apúrate, ya nos tenemos que ir, vamos tarde. Vete despacito, ¿eh? Porque ya ves que llovió y todo eso está bien resbaloso. Vámonos. ¡Aguas con la bajadita! ¡Aguas!